los que nadie recuerda. Para recordar a las personas fallecidas a causa de la enfermedad, sobre todo de la pobreza. Hacemos sintiéndonos solidarios, no solamente con sus recuerdos, sino también con lo que fueron sus vidas, sabiendo que de alguna manera también cada una de las nuestras está unida. Por su honor entendemos esta relación. La injusticia, que es la miseria y el abandono, la pobreza. Vamos a comenzar con un poema que nos dice: muchos de esos muertos. Es un poema que nos habla de la necesidad de sí, de dar el recuerdo a aquellos que se fueron, pero sobre todo de apostar por la vida y seguir trabajando por aquellos que aún siguen vivos. Es un poema del portugués Pedro Gómez de Melo, que vamos a escuchar. Non choredes nunca aos mortos esquecidos, na fonda escuridade das sepulturas. Deixade crecer en libertade as ervas duras sobre os seus corpos ocos adormecidos. E cando a tarde o sol entre brasas agoniza, gardade, lonxe, as douzuras das vosas oracións, calmas e puras, para os que viven espidos e vencidos. Lembrádevos dos afligidos, dos cativos, da multitude sen fin, dos que son vivos, dos tristes que non poden esquecer. E ao meditar entón na paz da morte, veredes tal vez como é suave a sorte daqueles que deixaron de sofrir. Ben queridas amigas e amigos, un ano máis xuntámonos a carón desta pedra funeraria que nos convida a que fagamos no presente as cousas que quixéramos ter feito cando morramos. E como cada 2 de novembro queremos lembrar os compañeiros e as compañeiras que ao longo dos anos da nosa andaina como grupo finaron a causa do VIH-SIDA, das adiccións e da pobreza. Nos, que os coñecíamos e os quixemos, negámonos a que as súas mortes e, sobre todo, as súas vidas queden no esquecemento. E revivamos con este acto o seu recordo, porque sabemos que compartir esta lembranza en grupo nos axuda a atenuar a dor que sentimos pola súa ausencia e nos axuda tamén a renovar o noso compromiso solidario para continuar a loitar pola vida e a saúde e contra a exclusión social. Dende esta, a nosa opción colectiva de proteger a vida e poder a saúde, queremos reflexionar hoxe, en primeiro lugar, sobre o dano que o consumo de sustancias adictivas causa ao noso redor. Non só fan que enfermemos física e psíquicamente, senón que ademais afectan de xeito moi grave a convivencia coas nosas familias e amigos e coa sociedade en xeral, que en moitos casos nos condenan á exclusión. Así, enfermos, pobres e sen teito, loitamos por sobrevivir, sufrindo ademais o rexeitamento de gran parte da sociedade. Hoxe queremos reafirmar na nosa dignidade como seres humanos, unha dignidade que está a ser atropelada, como ilustran os últimos informes de Oxfam, UNICEF e Cáritas, que arroxan datos como estes. As 3 persoas máis ricas de España teñen unha riqueza que é máis de 2 veces superior á riqueza acumulada do 20% do máis pobre, máis de 9 millóns de persoas. As 20 maiores fortunas do noso país teñen unha riqueza case equivalente á do 30% dos máis pobres, preto de 14 millóns de persoas. Neste último ano, os 20 máis ricos de España incrementaron a súa riqueza en 15.450 millóns de dólares. En definitiva, a población excluída en España ascende xa o 25% e afecta a máis de 11.746.000 persoas. Delas, 5 millóns atopan sin exclusión severa. A vista deste escándalo de injusticia e desigualdade emitida, queremos seguir recordando ás administracións públicas a súa obriga de atención e cuidado para a población máis excluída. No nome de todas as persoas falecidas no contorno da enfermidade e da pobreza, nos últimos anos pedimos hoxe
exiximos aos nosos representantes públicos en Galicia e na cidade de Vigo a inmediata reapertura do programa Seredes, entendido como un dispositivo de atención integral dirixido a mellorar as condicións sociosanitarias das persoas máis desfavorecidas, a revisión e a mellora das normas de funcionamento do Centro de Inclusión Social, Albergue, para que cumpra efectivamente, en condicións de mínima exigencia, o seu objetivo de proporcionar teito, alimentación e actividades de integración ás persoas que se achegan. Incremento dos orzamentos municipais e autonómicos e dos recursos persoais e materiais no eido do benestar social. Hace ya años pusimos en tu asociación famosa este poema, canción, que se llama Compañeira. Una canción que tiene así un tono como tristón, como un poco quedo, pero que al final pues siempre es una puerta abierta, como veréis en el poema, hacia la esperanza, ¿no? Y que a pesar de que las veces y otras veces pasamos por caminos oscuros, tenebrosos, pues siempre podemos mirar hacia esa mañana clara con ilusión. Vamos a escucharla, porque no tenemos quien nos la interprete, pero bueno, si la sabéis, lo sepáis, pues podemos ir cantando con ellos. Compañeira, nas noites de esperanza, paso a paso de alento de ternura. Primera, dejar ahora un ratito para que pudiéramos hablar nosotros y poner en palabras aquello que sentimos, aquello que es que un acto como este, tantos años que hemos repetido, pues nos sugiere las situaciones de pobreza en las que parece, como escuchábamos en el comunicado, que no dejamos de vivir, que está haciendo más profundas, más hondas, más dolorosas. Que vamos conociendo todos, ya no en carne ajena, sino que muchas veces ya también en carne propia. Pues si queréis, dejamos unos instantes para que cualquiera podamos decir una palabra o expresar un sentimiento, cualquier cosa. Un listado de la gente que durante ese año se había ido muriendo, ¿no? A causa fundamentalmente los primeros años de la enfermedad, del SIDA, y últimamente pues también a causa de la pobreza. Afortunadamente las cosas han ido cambiando y esos listados se van haciendo más cortos en lo que se refiere al SIDA, ¿no? Y de alguna manera también se nos hacen más lejanos. A mí nos cuesta más identificar a las personas que mueren. Este año lo hemos hecho en el antiguo asilo de Timargal, donde recordamos que habían muerto cuatro personas debido a la pobreza, ¿no? Allí entre aquellos muros. Hoy no vamos a poder llamarles por su nombre, pero sí que podemos tenerles igualmente presentes a ellos y a todos aquellos que ahora sí, de una forma quizás más, iba a decir clandestina, pero por lo menos anónima, siguen muriendo en nuestras calles, entre nosotros, sin que incluso los sepamos. Aquel cantautor, Luis Emilio Batallán, hizo
célebre, uno de los poemas de José Luis Ferreiro, este de invierno, que hace una reflexión sobre lo que sigue siendo la vida de mucha gente entre nosotros. Vamos a Chove, chove na casa do prove, que no meu corazón tamén chove. Gorda mao encallecida, gorda xente acerecida, de frío polos caminos. Dor dos bellos e meniños, dos homes deserdados e dos que están agrasados. Mágoa da ferida allea, dor dos que están na cadea, dos que sofren a injustiza e viven baixo a cobiza. Mágoa e lois, por tanto canto que escoito. Sí. Mal peito su lagado, sostuvo el fondo calado, un río de amor se mueve. Chove, chove na casa do prove, abuelo, e no meu corazón tamén chove. Que terminemos este ratito de encuentro con un minuto de silencio, unidos de las manos, para sentirnos más fuertes, para sentir. Y abrazamos también en este momento a todos aquellos a quienes hoy queremos recordar desde el cariño y a veces desde la distancia, el desconocimiento, de la solidaridad de quienes sienten cerca de aquellos que siguen viviendo la injusticia, la pobreza y muriendo a causa de ellos. Además sigue con ese compromiso de hacer una concentración mensual delante del Ayuntamiento de Vigo para seguir reclamando la reapertura del programa Sereos y también la mejora de las condiciones de vida de la gente de los usuarios. El próximo lo tendremos el jueves día 6 a las 11 de la mañana en la puerta del concejo. Seguiremos reclamando eso y esta vez pues cumpliendo la promesa que hicimos en el último encuentro, pues pidiendo, declarando que tanto la concejal de Bienestar Social como el alcalde no son personas gratas, no tanto para nosotros, sino para todos aquellos que en esta ciudad pues sufren algún tipo de necesidad o de pobreza. Pues esperamos ahí. Yo me he venido de casa de mi hermano, entonces, porque está en la torre, ya me ha hecho oportunidad de hablar con él.